Bon dia a tots i a totes. Avui celebrem la segona sessió del cicle de jornades organitzat, en aquest cas, per la Diputació sobre energia i canvi climàtic. Com sabeu, des d'ACELEC estem en la llavor de la coordinació d'aquestes jornades, per això estic jo ací ara donant l'inici, però avui tenim com a convidada i com a presentadora, en aquest cas, a la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, que volia fer una xicoteta introducció a aquesta jornada. Com sabeu, aquesta segona jornada tractarà sobre autoconsum i eficiència energètica i per a conduir aquesta jornada tindrem a l'ITE, a l'Institut Tecnològic de l'Energia, i serà Pilar Calatayud Martí, enginyera tècnica de l'ITE, de l'àrea de Smart Grids, la que estarà present i la que conduirà aquesta presentació. Deixo pas a Maria Josep perquè ens doni la benvinguda. Maria Josep. Moltes gràcies, Carlos. Molt bon dia a totes i a tots i benvinguts i benvingudes a la tercera edició d'aquest cicle de jornades d'energia i canvi climàtic organitzat per l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. Moltes gràcies als companys de l'àrea de Medi Ambient que també ens acompanyen i en què participen també a ACELEC, l'Institut de Tecnologia de l'Energia i l'IBACE. I en guany les jornades, evidentment, han canviat una miqueta el seu format habitual, se n'hem adaptat a les noves circumstàncies sanitàries, com no podia ser d'una altra manera, i ha d'adaptar-se, no ens queda altra, per a poder seguir treballant. La setmana passada, Juanjo Catalán, que veus que també ens acompanya, assessor energètic d'ACELEC, va tractar amb detall la mobilitat elèctrica. Aquesta jornada es va gravar, per tant, que en uns dies la tindreu ja a la vostra disposició a la web de Medi Ambient de la Diputació de València. I en aquesta segona sessió serà conduïda per Pilar Calatayud Martí. Moltes gràcies, Pilar. I que ella és tècnica, com ha dit Carlos, de l'àrea de Smart Grids i algorítmica de l'Institut Tecnològic de l'Energia i explicarà els sistemes d'autoconsum, els costos i les amortitzacions de les inversions i les comunitats energètiques locals. Abans de començar, m'agradaria comentar-vos molt breument, promet que vaig a ser molt breu, que des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació estem impulsant l'autoconsum. Al mes de març es va presentar molt poquet abans que es confinaren, jo crec que va ser 3 o 4 dies abans que es confinaren, van presentar un model d'ordenança reguladora de l'energia solar fotovoltaica per a simplificar i unificar els tràmits administratius i fer-la més atractiva de cara a la ciutadania. Posteriorment, s'han convocat les ajudes de l'estratègia Reacciona. Des d'ací, vull agrair el treball immens i l'esforç que han fet tots els companys i companyes de l'àrea de Medi Ambient. En aquest cas, amb un pressupost d'1,5 milions per a les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques als equipaments municipals. Des de l'àrea de Medi Ambient considerem que són les administracions locals les primeres que han de donar exemple i després ja podem començar a exigir a la ciutadania que també s'impliqui en aquesta lluita contra el canvi climàtic i passar-nos a les energies renovables. Tenim clar que les renovables ens permeten disminuir la nostra dependència energètica i també reduir les emissions i al mateix temps contribueixen al desenvolupament d'una indústria i una tecnologia molt competitives. I, a més, no parem, no pensem parar, malgrat les circumstàncies sanitàries que ens obliguen a fer les coses de manera diferent. I en l'any 2021 continuarem millorant l'estratègia Reacciona i donarem un altre pas de la mà de l'ITE. Posarem en marxa una comunitat energètica en un municipi. Pensem que és important que comencem també a donar aquests passos. I bé, jo ja res més. Ens tornarem a veure el proper dia 4 de desembre quan diversos alcaldes i alcaldesses ens contaran de primera mà els seus projectes d'èxit en matèria de mobilitat, eficiència energètica i autoconsum. I jo ja vos deixo amb Pilar Calatayud, no sé si algú més té que dir alguna cosa. I espero que vagi molt bé aquesta jornada. Moltes gràcies, Maria Josep, per la teua presentació i benvinguda. Comentar-vos que també tenim a Joan Francesc Aguado, que és el cap del Departament de l'Àrea de Medi Ambient, també, i a José Luis García Murillo, que, com l'anterior jornada, si sorgeix alguna pregunta o alguna qüestió al respecte i que puguem contestar, al final donarem un espai per al debat i tractarem de contestar-la en companyia també de Pilar. Així, doncs, si te pareix, Pilar, comparteixes pantalla i ja donem inici a la jornada. Vale, de acuerdo.
Bueno, buenos días a todos. Como bien ya me han presentado, soy Pilar, trabajo en el Instituto Tecnológico de la Energía y soy especialista en el área de las redes inteligentes. Y ahora es cuando voy a comentaros todo el tema de autoconsumo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar del autoconsumo? Pues, en primer lugar, vamos a definir lo que es el autoconsumo, tal vez como está regulado actualmente. Vamos a hablar del nuevo marco regulatorio y cómo se clasifican las instalaciones de autoconsumo según este nuevo marco regulatorio. Luego vamos a pasar a realizar un análisis económico. En este análisis económico vamos a ver qué ahorros podemos tener en nuestras instalaciones de autoconsumo a partir de las compensaciones de excedentes que podemos tener en la factura o a partir de la venta de energía. Y luego vamos a ver qué costes puede tener esta instalación, cuáles suelen ser los periodos típicos de amortización y vamos a hablar brevemente de las ayudas que puede haber para que reduzcamos este periodo de amortización. Por último, hablaremos de las comunidades energéticas, cómo se definen, qué casos ya se están empezando a dar y también veremos qué relación tienen las comunidades energéticas con lo que es el autoconsumo. Y pues vamos a comenzar a hablar de la situación actual de autoconsumo. En primer lugar, deciros que el autoconsumo eléctrico, lo que es su definición, sí que está incluida en la legislación, en concreto en el Real Decreto Ley 24/2013. Y en este se hace hincapié en que la fuente de generación tiene que ser generación renovable, pero destacan los paneles solares fotovoltaicos. ¿Qué beneficios puede tener lo que es el autoconsumo renovable? Pues, en primer lugar, como bien dice eso, impulsa las renovables, luego la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el ahorro en la factura eléctrica y una menor dependencia de cambios en el precio de la electricidad. Ahora bien, ¿por qué se está asociando el autoconsumo eléctrico con la energía fotovoltaica? Pues, como podemos ver en la gráfica esta de la derecha, lo que es el coste de producción de la energía con paneles fotovoltaicos está disminuyendo exponencialmente. Esto hace que la tecnología fotovoltaica sea la más comprometedora de entre todas las renovables. Eso también se puede ver reflejado en que año a año se está duplicando la potencia instalada de energía fotovoltaica en cuanto a autoconsumo. Y esperamos que esta siga creciendo todavía más con la nueva legislación que está saliendo. Todavía hay mucho camino por hacer, porque si nos damos cuenta, si lo comparamos con la potencia instalada total fotovoltaica, es decir, autoconsumo más los grandes parques eólicos, la potencia instalada es muchísimo mayor. Entonces, todavía tenemos largo camino en cuanto al tema de autoconsumo. Ahora bien, ¿qué legislación tenemos ahora para promover el autoconsumo? Pues, en primer lugar, el Real Decreto Ley 15/2018, lo que se hizo fueron eliminar las trabas económicas y administrativas que teníamos antes, es decir, el conocido impuesto al sol. Y luego, en el Real Decreto de 244/2018, se sientan ya las bases regulatorias de lo que es el autoconsumo actual. En paralelo a este Real Decreto, se crea la guía de tramitación del autoconsumo del IDAE, que lo que hace es explicar claramente cada uno de los tipos de autoconsumo establecidos en el Real Decreto y los trámites específicos en cada uno de los posibles casos. También deciros que tanto los Reales Decretos como la Guía Profesional de Tramitación de Autoconsumo no hacen referencia solo a las instalaciones renovables fotovoltaicas, sino a instalaciones de autoconsumo de cualquier origen renovable. A nivel un poco de más pequeña escala, en cuanto a nivel autonómico, tenemos el Decreto Ley 14/2020 del Consejo, en el que se establecen medidas para acelerar la implantación de instalaciones para aprovechamiento de energías renovables para la emergencia climática y necesidad de la urgente reactivación económica. Y a nivel local, o sea, a nivel de la provincia de Valencia, se crea el nuevo modelo de ordenanza municipal de autoconsumo, que ya están adoptando algunos de los municipios de la comunidad valenciana. En este modelo de ordenanza, lo que se establecen son ciertos trámites administrativos
característicos de cada municipio que hay que realizar y también se establecen algunas bonificaciones fiscales que ayudan a promover el autoconsumo, como bonificaciones en el IBI o en el ICIO. También quiero resaltaros que estamos en un entorno dinámico, que cada año están saliendo nuevas regulaciones y que siempre hay que estar al día. Y también ese es uno de los motivos por lo que estas charlas de autoconsumo se hacen año a año, porque seguramente al año que viene ya tengamos alguna nueva legislación que aplicar. Entonces, ¿cuáles son las instalaciones que están legisladas actualmente? Pues son las instalaciones de autoconsumo conectadas a red. Y estas se pueden clasificar según varios criterios, según el número de consumidores, según el tipo de conexión o según la modalidad en cuanto a el uso de los excedentes. Entonces, según el primer criterio, el del número de consumidores, podemos tener que la instalación puede ser individual, es decir, con un solo consumidor, o colectiva, una misma instalación para varios consumidores. ¿Qué beneficio nos puede reportar esto? Pues que la instalación individualmente nos va a salir más barata. Aprovechamos las economías de escala. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poder instalar una mayor potencia y al instalar una mayor potencia, el precio específico de la instalación por potencia va a ser más pequeño. Luego, ¿cómo se reparte la energía generada entre cada uno de los consumidores que se asocian a esa instalación? Pues lo que se hacen es pactar unos coeficientes de reparto estáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, digo, yo me quedo con el 20% de la energía generada. El otro vecino se queda con el 10% y así hasta llegar al 100%. ¿Qué pasa si de esta instalación se sale un consumidor o entra un nuevo consumidor? Pues simplemente hay que hacer un nuevo contrato con unos nuevos coeficientes de reparto pactados. En cuanto al tipo de conexión, puede ser en red interior, es decir, dentro de nuestra propia casa o de nuestro edificio, o a través de red. Para que sea considerado a través de red, se debe cumplir uno de los siguientes tres requisitos: que tanto la instalación como los consumidores estén conectados a la red de baja tensión del mismo centro de transformación, que están conectadas en baja tensión a una distancia entre los puntos inferior a 500 metros, o que tengan la misma referencia catastral, entendida como que coincidan los 14 primeros dígitos del código del catastro. En cuanto al tipo de modalidad, se puede tener una instalación sin excedentes o con excedentes. Para que no tengamos excedentes, simplemente necesitamos tener un sistema antivertido. Y con los excedentes tenemos dos opciones: acogernos a compensación o no acogernos a compensación. En el primer caso, quiere decir que los excedentes se nos van a compensar en la factura eléctrica, en lo que es el término de la energía, ya después lo veremos en más detalle. Y para acogernos a este método, tenemos que tener una potencia instalada renovable menor a 100 kilovatios. Cuando no nos acogemos a compensación, lo que hacemos es que los excedentes de la instalación de autoconsumo se venden en el mercado eléctrico al precio de las subastas y vamos a tener que pagar un impuesto por producción eléctrica. Además, el productor de la instalación tiene que estar inscrito al registro de productores. Aquí vemos algunos ejemplos de instalaciones según los criterios que os acabo de comentar. Las dos primeras corresponden a una red interior. Dentro de estas vemos que la primera es un consumo individual, estamos en una casa unifamiliar, y que es sin excedentes, puesto que tenemos un sistema antivertido. En el segundo caso podemos ver que es autoconsumo colectivo, es decir, tenemos un bloque de viviendas, entonces varios de sus vecinos del bloque de viviendas serán consumidores de esa instalación de autoconsumo. También es, como os he dicho antes, en red interior, puesto que es dentro del propio edificio, que es los que están ahí, tanto los consumidores como la instalación de autoconsumo. En cuanto a las instalaciones que son a través de red, pues aquí ya vemos casos, como os había dicho antes, que el Real Decreto y la Guía de Tramitación del IDAE no solo contemplan como autoconsumo la fotovoltaica, sino también, por ejemplo, está la eólica o la cogeneración.
en ambos casos podemos ver que están en la misma red de baja tensión, ya que comparten el centro de transformación. Ahora, visto esto, vamos a pasar ya al análisis económico. En primer lugar, vamos a ver qué podemos hacer con esos excedentes. Que, por un lado, habíamos dicho que podíamos acogernos a compensación o no acogernos y venderlos en el mercado eléctrico. Así pues, vamos a ver tres casos. El primer caso es autoconsumo individual con compensación de excedentes. El segundo caso va a ser autoconsumo individual sin compensación de excedentes. Y el tercer caso va a ser autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. Así pues, vamos a pasar a analizar el primer caso. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que pagaba este consumidor antes de tener su instalación de autoconsumo. Entonces, por un lado, podemos ver que tiene contratados 5,75 kilovatios. Y lo que paga en el término fijo de la factura son unos 19 euros. Esto de aquí se va a mantener constante, puesto que ya hemos dicho que la compensación iba a ser en la parte del término variable. Ahora bien, el consumidor demanda 400 kilovatios hora al mes. Y el precio al que los paga, si los sumamos, podemos ver que son unos 11 céntimos el kilovatio hora. Esto hace que el coste de la energía sean unos 45 euros y luego sumando ambos costes, aplicando impuestos y lo que es el pago del alquiler del contador, este individuo paga unos 83 euros de la factura de este mes. ¿Qué pasaría si tuviera una instalación de autoconsumo? La instalación de autoconsumo considerada genera 500 kilovatios hora. ¿Y qué es esto de aquí? Que autoconsume 120 kilovatios hora y que tiene excedentes 380 kilovatios hora. Pues quiere decir que durante algunas horas de la generación él estaba demandando energía. Entonces, la energía que demanda a la vez que genera se denomina autoconsumo. Y se nos va a restar la energía demandada en la factura. Y los excedentes es aquella energía que no estamos consumiendo instantáneamente y se nos va a pagar un descuento. Entonces, ¿qué es lo que se hace hora a hora en la factura? Se hace un balance, es decir, tengo en cuenta lo que genero y lo que demando y hago el saldo neto, que puede ser de demanda o de generación, que serían los excedentes. Y esto se compensa la factura. Entonces, no sé si os tapa algo de aquí, pero bueno, la parte del término fijo, vemos que la potencia contratada son 5,75 kilovatios y, como había dicho antes, el coste va a ser el mismo, unos 19 euros. En cuanto a lo que es en la parte de la energía, esos 400 kilovatios hora que habíamos consumido inicialmente, como hemos autoconsumido 120, se restan y nos quedan 280 kilovatios hora que pagamos al mismo precio de la energía, a unos 11 céntimos. Y luego, por otro lado, tenemos los excedentes, que nos los están pagando al coste de la energía en el mercado ponderado a las horas en las que hemos vertido los excedentes, quitando lo que son los costes de desvíos del sistema. Es decir, la energía demandada la pagamos a 11 céntimos y los excedentes nos los vendemos a 5 céntimos. Entonces, siempre nos conviene ahorrar aquí, es decir, autoconsumir, más que verter excedentes. Entonces vemos que el término variable, que es decir, el término de la energía consumida, son unos 13 euros, es decir, habíamos pasado de 45 a 12,60. Y al final la factura se nos queda en casi 42 euros. Hemos ahorrado el 50% del coste de la factura. Ahora el siguiente caso, que es el mismo consumidor, pero en vez de compensar los excedentes en la factura, se van a vender en el mercado eléctrico. Entonces, lo que vemos es que el coste de la potencia contratada, el término fijo, se sigue manteniendo constante. La energía, habíamos dicho que había autoconsumido 120 kilovatios hora, entonces se restan de esos 400, pero lo que no se incluye ahora en la factura es el término de los excedentes. Entonces, la factura nos cobran unos 66 euros. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con los excedentes? Los vendemos a precio
de la energía en el mercado eléctrico. Y luego, como bien habíamos dicho antes, tenemos que pagar el impuesto de producción. Entonces, lo que cobramos por la energía que hemos vendido son unos 22 euros. Si se lo restamos, si hacemos el balance entre lo que pagamos en la factura y lo que cobramos de la venta de la energía, vemos que el pago neto son unos 44 euros. Antes eran unos 42. Entonces hemos pasado de un ahorro del 50% a un ahorro bastante similar, que es del 47%. Ahora, en el tercer caso que tenemos, el autoconsumo colectivo. Vamos a ver primero cuál es la demanda energética de los dos usuarios antes de tener el autoconsumo. Entonces, en el consumidor 1, el consumo de energía son 400 kilovatios hora. En el consumidor 2, 300 kilovatios hora. El término fijo de la factura sigue siendo el mismo para los dos, porque tienen contratado 5,75 kilovatios. Y luego, simplemente, la diferencia entre uno y otro está que el primero consume 400 y el segundo 300. Y eso se traduce en que el primero paga más en la factura eléctrica, 83 euros, y el segundo, unos 67. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos una instalación de autoconsumo? Pues en este caso tenemos la misma instalación de autoconsumo, que generan 500 kilovatios hora este mes, y tenemos pactado un coeficiente de reparto al 50%. Esto quiere decir que el consumidor 1 se lleva el 50% de la energía consumida, y el consumidor 2 el otro 50%, es decir, 250 kilovatios hora cada uno. Ahora bien, ¿qué uso hacen de esta energía? Pues el primero autoconsume 200 kilovatios hora y tiene el excedente 50 kilovatios hora. Y el segundo, al revés, autoconsume 50 y tiene excedentes 200 kilovatios hora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el primero está teniendo casi toda su demanda en las horas de sol, en las horas de radiación solar, mientras que el segundo está teniendo gran parte de su demanda a primeras horas de la mañana o por la tarde noche, cuando no hay radiación solar. Entonces, lo que vemos en el primer usuario, en el término de la energía, es que de los 400 kilovatios hora que tenía antes, ahora consumimos solo 200 porque hemos autoconsumido 200. Y también tenemos los 50 kilovatios hora de excedentes que nos tienen que pagar. Y entonces el término de la energía son unos 20 euros. Al final nuestra factura se quedan 51 euros, que antes pagábamos 83, así que tenemos un ahorro del 38%. En el segundo caso, que consumíamos 300 kilovatios hora de energía, como hemos autoconsumido 50, nos quedamos en 250. Y luego tenemos los excedentes, que son 200 kilovatios hora. Entonces, al final, la factura se nos queda en 49 euros y antes pagábamos 69. Nuestro ahorro ha sido del 29%. Es decir, es lógico que como ahorramos más autoconsumiendo que teniendo excedentes, es lógico que el primer usuario, el primer consumidor, tenga un ahorro relativo superior al del segundo consumidor. Ahora bien, visto cómo podemos ahorrar con nuestra instalación fotovoltaica, qué costes nos genera esta y en qué periodo de amortización se suele tener, pues se suele tener un periodo de amortización entre unos 6 y 10 años. ¿De qué depende? Pues al final depende de muchos factores, pero principalmente la potencia que instalemos y el uso que hagamos de la energía. Ya hemos visto que cuanto mejor nos adaptemos nuestra demanda a la curva de generación, más ahorros vamos a tener. En cuanto a los costes, aquí os he puesto unos costes de referencia que establece el IBACE según la potencia instalada en instalaciones sin acumulación, y luego en las instalaciones con acumulación habría que tener en cuenta el coste del sistema de acumulación y posibles equipos que se tengan que añadir, que ahora veremos. Así pues, os voy a hablar también un poco de los principales componentes de esta instalación fotovoltaica. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de lo que son los paneles solares, que el principal material que se suele utilizar es el silicio, tanto en su modalidad
monocristalino como policristalino en cuanto al uso en instalaciones de autoconsumo. ¿En qué se diferencia uno de otro? Pues el silicio monocristalino tiene un coste de fabricación más alto, que también se traduce en un rendimiento ligeramente superior. De hecho, si nos fijamos aquí en este detalle, podemos ver que para una misma dimensión, la potencia pico de salida del panel de silicio monocristalino es ligeramente superior. ¿Cuándo nos conviene entonces tener un panel u otro? Pues, por ejemplo, si resulta que para la potencia que nosotros necesitamos instalar tenemos espacio de sobra en, por ejemplo, nuestro tejado, pues nos da un poco más igual el rendimiento y podemos abaratar en costes comprando los paneles de silicio policristalino. Si por el contrario contamos con un espacio limitado o estamos en un clima con poca radiación solar, pues nos conviene tener el rendimiento lo más alto posible y utilizar paneles de silicio monocristalino. En cuanto a lo que es la operación de los paneles fotovoltaicos en general, podemos ver que lo que es la potencia del panel disminuye con la radiación. Según disminuye el nivel de radiación solar, pues vamos a tener menos potencia de salida. También nos pasa con la temperatura, pero al revés. Cuanta más temperatura exterior hay, menos será la potencia de salida del panel fotovoltaico. Así pues, en la curva de potencia, según la tensión, podemos ver que efectivamente la curva de mayor potencia es la de mayor radiación. Estas curvas están hechas para una misma temperatura, que es la temperatura estándar, que son 25 grados. Lo que siempre nos va a interesar es estar en este pico de aquí, en el pico del el punto de máxima potencia. ¿Y qué elemento es el que se va a encargar de esto? El inversor. El inversor va a tener que buscar este punto de máxima potencia. Y su función también es la de transformar la curva de corriente. Es decir, la señal que sale de los paneles fotovoltaicos es continua. Sin embargo, la energía, la corriente en nuestras instalaciones, en nuestra casa, en nuestra oficina, es corriente continua. Así que este cambio es necesario y se ocupará el inversor. ¿Qué potencia le pongo al inversor? Pues le tengo que poner una potencia nominal superior a la de salida de mi sistema fotovoltaico, porque si no va a ser un limitante. Y podemos ver que cuando el inversor trabaja ya aproximadamente a partir del 30% de su potencia nominal, ya está con prácticamente su rendimiento óptimo y que luego ya se mantiene constante si aumentamos la potencia de salida del campo fotovoltaico. En cuanto a los sistemas de acumulación, ¿por qué estos pueden ser interesantes? Pues, como ya hemos dicho antes, ahorraremos más si adaptamos nuestra curva de demanda a la curva de generación. Entonces, esto no es posible fácilmente, así que con un sistema de acumulación sí que se puede realizar esto. Luego también, adaptándonos la curva de generación a la de demanda, también conseguiremos disminuir la dependencia con la red eléctrica, con la red exterior. ¿Cómo se han de instalar las baterías? Pues tenemos dos opciones. La primera, podemos tener un inversor híbrido al que se conectan tanto el sistema fotovoltaico como las baterías, o podemos tener un inversor dedicado a las baterías. ¿Cuándo se utilizará uno u otro? Pues al final también depende de si las baterías están cercanas a lo que son el campo de captación y si se instalan en el mismo momento, puesto que si se instalan a posteriori seguramente no tengamos un inversor híbrido y tengamos que poner este inversor dedicado. Ahora bien, ¿qué potencia es la que necesitamos o podemos instalar en nuestra vivienda o en nuestro sistema de autoconsumo colectivo? Pues aquí os he dejado algunos enlaces que pueden ser interesantes. En el primero, lo que tenemos es que nos calculan qué potencia instalada nos interesa con una amortización razonable, teniendo en cuenta nuestro consumo eléctrico mensual y unas curvas
diarias tipo. En el segundo caso, lo que nos calculan es qué potencia podemos instalar en función de las características geométricas del espacio, de la superficie en la que queremos poner el sistema fotovoltaico. Y en el tercero es ir un poco más al detalle de la generación del sistema que queramos poner. En este lo que se hace es se elige una localización, se ponen las características del panel fotovoltaico y el número de paneles y te saca mes a mes la energía eléctrica que puedes producir. Ahora bien, visto los ahorros, vistos los costes y las amortizaciones más o menos tipo, ¿cómo podemos reducir nuestro periodo de amortización? Pues existen ciertas ayudas que voy a comentar brevemente, puesto que la semana que viene va a haber otra ponencia que va a estar dedicada a exponer las ayudas y a explicarnos más en detalle. Entonces, yo voy a decir algunas de las que veo más interesantes y detalles concretos, pero brevemente. Entonces, la primera de ellas es para particulares, que es una deducción fiscal en el IRPF hasta el 20% y sobre una base máxima de deducción de 8.000 euros. En el segundo caso, también para particulares, según os había dicho antes en la ordenanza municipal, en esta se deben establecer si hay bonificaciones en el ICIO y en el IBI y hasta qué porcentaje. Como este modelo de ordenanza municipal ha sido recientemente, ha salido este año, todavía no son muchos los municipios que han adoptado estas bonificaciones en el ICIO y en el IBI, según podemos ver en un estudio que hizo Chicoteta Energía y Aello Luz. Solamente el 36% de los municipios de la provincia de Valencia tienen estas bonificaciones, la bonificación del ICIO, y solamente el 17% tienen la bonificación en el IBI. Pero esperemos que próximamente las tengan muchos municipios más. Luego, ahí he vuelto ahora mismo. Luego también a nivel de empresas, lo que existen son unos préstamos a interés nulo, con un importe máximo de préstamo de hasta 300.000 euros. Y luego, por último, tenemos las ayudas a las comunidades energéticas locales en cuanto a las instalaciones de autoconsumo colectivo. Ahora bien, ¿qué son las comunidades energéticas locales? Pues es lo que vamos a pasar a definir a continuación. ¿Qué casos se están empezando a dar y cómo participar en una comunidad energética? Entonces, una comunidad energética se define como un nuevo modelo en el cual la ciudadanía se agrupa para decidir colectivamente cómo generar, gestionar y utilizar la energía. Ahora bien, se está empezando también a definir en la legislación. A nivel nacional tenemos la definición de comunidades de energías renovables en el Real Decreto Ley 23 del 2020. Y a nivel europeo también tenemos que la Directiva Europea de 2019-944 define lo que es la comunidad ciudadana de energía. Ambos conceptos coinciden en lo siguiente, en que las determinan como entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas efectivamente, controladas por socios o miembros. Estos socios o miembros son personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios. También coinciden en la finalidad, que debe ser proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan. Ahora bien, la primera definición, la que está adoptada a nivel nacional, hace hincapié en que estas comunidades energéticas son próximas a proyectos de energías renovables. Es decir, están como vinculadas al autoconsumo colectivo. Y en el segundo caso, a nivel europeo, sí que se definen las actividades que pueden realizar estas comunidades energéticas. Es decir, participan en la generación, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos, así como otros servicios energéticos. Deciros que
ayer mismo salió a consulta pública por parte del Ministerio el tema de la legislación de las comunidades energéticas locales. Así que seguramente en la jornada del año que viene ya tengamos una nueva definición y una regulación más concreta de qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer en las comunidades energéticas locales. Ahora bien, antes os he empezado a introducir las actividades que, pues, se podían desarrollar en una comunidad energética, pero ahora las vamos a explicar un poco mejor. Entonces, la primera de ellas es la generación. La generación se asocia a generación renovable y aquí es donde entra el autoconsumo colectivo. Entonces, cuando estamos en una instalación de autoconsumo colectivo, en verdad estamos en una comunidad energética que solo explota la actividad de generación, que es también la única que está regulada actualmente en España. Y como veremos, todas las comunidades energéticas que están empezando a surgir son solo basadas en la actividad del autoconsumo. Ahora bien, esta comunidad energética también puede desarrollar la actividad de distribución si tiene su propia red, también puede desarrollar la actividad de suministro, es decir, puede ser su propia comercializadora, puede tener sistemas de almacenamiento comunes, puede tener servicios de agregación. ¿Qué es lo que hace esto de los servicios de agregación? Pues nosotros como consumidores siempre somos unos usuarios pasivos del sistema, tenemos unos precios que nos son dados, pero a través de la agregación sí que podemos empezar a volvernos unos usuarios más activos del sistema. Luego, en cuanto a los servicios de eficiencia energética, pues aún dentro del concepto de comunidad energética siempre va a interesar que la demanda sea la menor posible y se va a intentar promover la eficiencia energética para reducir esta demanda. Servicios de flexibilidad. ¿Qué queremos decir con esto? El sistema eléctrico tiene que estar siempre balanceado en cuanto a generación y demanda. Entonces, este balance en tiempo real, siempre el encargado ha sido el lado de la generación. Es encargado de subir o bajar la potencia de salida. Ahora bien, a partir de la agregación, también se puede empezar a meter la demanda en estos tipos de servicios. Luego también se puede dar la actividad de la electromovilidad, es decir, que se tengan estaciones gestionadas por la propia comunidad energética, o también se pueda dar intercambio de energía entre particulares. ¿Qué es esto y por qué interesa? Pues al final resulta que, como hemos visto antes, yo pago por la energía un precio y los excedentes me lo están dando a un precio mucho más bajo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy teniendo excedentes y mi vecino de al lado está consumiendo energía? Entonces, en vez de él pagar un precio alto y que a mí me paguen un precio bajo, ¿por qué no pactamos un precio entre medias y yo le vendo mis excedentes a él? Entonces, sería esta actividad es la denominada como intercambio de energía entre particulares. Ahora bien, ¿qué beneficios nos puede reportar una comunidad energética? Pues la generación de energía renovable y de proximidad. El empoderamiento de la ciudadanía que participa directamente en la transición energética, produciendo y gestionando su propia energía renovable de proximidad. Fomento de la economía local mediante la creación de nuevos puestos de trabajo. También puede generar beneficios económicos, es decir, ahorros en la factura de la luz gracias a la producción de energía propia, a una gestión eficiente de los recursos y a un modelo transparente y colaborativo. También podemos lograr y contribuir a la descarbonización de las ciudades, ciudades que sean autónomas energéticamente y nulas en emisiones de CO2, descentralizando la producción de la energía. También podemos contribuir a una transición justa mediante modelos cooperativos de soberanía energética que promueven un uso más justo, eficiente y colaborativo de la energía. Ahora bien, ya se están empezando a crear comunidades energéticas en la Comunidad Valenciana que todavía no están operativas, pero están en proceso de tramitación. Entonces, por un lado tenemos las que está promoviendo la cooperativa Sapiens Energía,
que una es en Albalat del Sorells y otra en Canet d'en Berenguer. Y, como habíamos dicho antes, todas las comunidades energéticas que están empezando a surgir son todas en torno al autoconsumo compartido, puesto que es la única actividad regulada. Luego también tenemos en Crevillé, tenemos Comten, que lo lleva la cooperativa Enercop. Un aspecto particular de esta comunidad energética que va a crearse próximamente es el tema de la concienciación ciudadana y que tengan más conocimiento de estos sistemas. Entonces, por un lado, se va a crear una app para el consumidor en el que puede ver sus flujos energéticos y cómo mejorar, cómo ahorrar en la factura a partir de jugar con el término de la potencia. Es decir, cambiando la potencia contratada, cambiando también lo que es si se ponen un periodo o varios periodos. Y luego también tenemos un sistema público de información, que es esto, pues que se pondrán varios paneles informativos sobre las comunidades energéticas en varias áreas públicas de la ciudad de Crevillén. Por último, tenemos las comunidades energéticas que se van a establecer en la ciudad de Valencia, que son promovidas por el Ayuntamiento de Valencia a través de la Oficina de la Energía y que están en proceso participativo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía se pueden ir añadiendo más familias. Ahora bien, ¿cómo puedo participar en una comunidad energética? Pues, como habíamos visto antes, como con el caso de Sapiens o de Enercop, a partir de cooperativas energéticas y asociaciones que promuevan el modelo de comunidad energética. También puedo coordinarme con los vecinos de mi edificio o de mi barrio y entre nosotros hacer los trámites y establecernos como una comunidad energética. Y por último, también se puede solicitar información a la entidad local correspondiente sobre la existencia de proyectos de comunidades energéticas en nuestro barrio, como puede ser en Valencia la Oficina de la Energía. Así pues, por último, os quería poner un vídeo bastante didáctico en el que se van a reforzar todos estos conceptos que os he introducido sobre comunidades energéticas. Decidme, por favor, si se escucha. Pues, Pilar, no lo estamos escuchando. Vale. No sabéis cómo se puede hacer eso, ¿verdad? Pues lo cierto es que no lo tengo muy claro. No vale. No sé si será problema de que no has habilitado por tu parte, a lo mejor... no lo sé, pero no te preocupes. Vale, el enlace del vídeo estará en la presentación. Efectivamente. Vale. Pues, a ver, entonces, esto, aquí es donde finaliza la presentación y cualquier duda que tengáis, pues estoy aquí disponible. Nada, muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Vemos que, a ver, todo lo que relaciona al autoconsumo suscita mucho interés. De hecho, la jornada de hoy hay mucha gente inscrita. Tenemos algunas preguntas precisamente al respecto y esta quería formulártela directamente a ti, hablando precisamente sobre comunidades energéticas. Juan López nos pregunta que, bueno, por lo visto sí que hay muchas en marcha aquí en la comunidad valenciana, pero ninguna en funcionamiento todavía, no hay ninguna, y preguntar también, pues bueno, si hay experiencias en otras comunidades. Sí, pues en la comunidad valenciana todavía no hay ninguna en funcionamiento, están todos en tramitación, pero por ejemplo en Barcelona, a nivel de edificio y de redes interiores, sí que se están dando ya algunas comunidades energéticas que están en funcionamiento. ¿Por qué están ya en funcionamiento? Pues los trámites cuando estás en una red interior para el autoconsumo colectivo son menores. Como
Esto se puede ver en detalle en lo que es la guía de tramitación del autoconsumo. Muy bien, pues tenemos también otra pregunta. En este caso yo creo que la podréis responder, Joan o José Luis, porque yo creo que va más directa a la Diputación. Sobre ordenanzas municipales de fotovoltaica, hay algo publicado, ¿no? ¿Verdad? Están preguntan precisamente por esto, ¿no? Por el tema de ordenanzas municipales. Sí, sí. Buen día, ¿no? Gracias, Pilar, por la presentación, muy interesante. Y efectivamente, estoy preparando una publicación que recopile todas las ordenanzas municipales en materia de autoconsumo, de fotovoltaica, y también las ordenanzas fiscales de bonificación. Nosotros en Diputación tenemos algunos ventajas, y una de ellas es que tenemos una visión amplia de lo que pasa en los municipios de la provincia de Valencia. Y van a detectar que había cierta disparidad en cuanto a la normativa municipal para tratar el tema de las fotovoltaicas. Pensar en que eso podía ser un fre para la promoción de esta energía de autoconsumo, un fre también para las veïns, que no sabíem molt bé a qui atendre's, y un fre también para los instaladores. Y, consecuentemente, decidiren que seria un bon instrument d'un model d'ordenança adaptable per suposat a cada municipi, però un model que dotarà d'un marc més homogeni de tractament de les sol·licituds d'instal·lació del recurso. La veritat és que és un treball interessant, perquè des d'aquell moment que la vam publicar, el model d'ordenança, no han parat de ser aprovats en els petits ajuntaments dels propis ordenances municipals. Ni mateixa, sinó els dos. Y más allá me comentaba José Luis un momento que se ha publicado en el oficial de la provincia de Valencia la ordenanza municipal de otros. Pero tenemos otros altres que ya están publicando y que no paran de arribarnos. Pues antes de Sagún, Pies, Aras de los Olmos, Rafael Cofer. Es decir, ha sido un trabajo que creo que... Paiport también. Un trabajo que era necesario y la respuesta ha sido muy, muy positiva. Y por tanto, no, es clave porque, bueno, se anima a seguir. Per això volíem fer una recopilació per a veure l'estat d'implantació i també detectar possibles accions de millora. En definitiva, farem una recopilació tant de grans autoconsum com les que van lligar l'estat de bonificació per a aquest tipus d'instal·lacions. Sí, la idea és fer un instal·lador que serà interactiu, és a dir, jo m'ho he posat amb la Paiporta, dintre Paiporta i ser el bo que ens ha dedicat a la redança fotovoltaica i tot el que instal·la per a veure Paiporta què documents necessiten la seva instal·lació. Me voy a Paiporta y veo bonificaciones, dicho Paiporta, y me veo el BOE que se ha publicado la bonificación de Paiporta y sé que voy a tener que tiene Paiporta. De forma que todo el mundo tenga claro antes de la instalación qué documentación necesita y qué bonificaciones tiene. Pues res, moltes gràcies, Joan i José Luis, per la resposta. Tenim també una pregunta de Ricardo Montes. En este cas va dirigida a Pilar. Pregunta que, bueno, en el seu cas té diversos contractes de compensació, però, bueno, pareix que els cicles de lectura se retrasen fins a 2 mesos. Pareix que no acaba de ser fluid. ¿Teniu alguna constància des de l'ITE d'aquest tema? Pues la verdad es que no, pero ya que ha salido la pregunta, investigaré sobre el tema, porque la verdad... Me parece interesante de cara a que para promover bien el autoconsumo, obviamente estas demoras no pueden estar. Sí, pero bueno, la verdad es que no conozco ningún caso de momento. En este caso, desde Aselec y la experiencia que tenim també amb alguna comercializadora, no hem tingut ninguna notícia a este respecte i per tant, pues bueno, repleguem la teua consulta, Ricardo, i en tot cas, averiguarem quin problema està passant, perquè, evidentment, deu de ser més fluid. Passa una altra pregunta, en aquest cas també dirigida a Pilar. Antonio Roldán ens pregunta que últimament s'escolta parlar molt sobre la hibridació de sistemes de generació. Què és exactament aquest tema? Vale. La hibridació de sistemes de generació pot ser tant entre diferents tecnologies de generació com... generación con almacenamiento. Cuando hablamos de diferentes tecnologías de generación, pues puede ser, por ejemplo, tener una instalación de fotovoltaica o una de mini eólica, que es el caso que tenemos en ITE, tenemos esta instalación híbrida. O también puede ser con almacenamiento, es decir, tenemos un sistema de generación eólico fotovoltaico con almacenamiento entendido como baterías, que es el almacenamiento estático, o
almacenamiento dinámico como es el vehículo eléctrico. Tanto si este es en vehículo subir, es decir, puede ser bidireccional, o como si es unidireccional. Molt bé, moltes gràcies, Pilar. Tenim també una altra pregunta des del xat, en este cas. Vicente Moya ens pregunta si, com pot averiguar si la seva localitat bonifica l'IBI. Pues, bueno, en este cas te dono jo una resposta ràpida. No sol estar publicat a nivell general, però sí que des de la pàgina web del propi Ajuntament és fàcil que puguis tindre accés a la seva ordenança municipal i pogués saber si està publicat. No sé si des de la Diputació poden donar-nos resposta o si n'hi ha efectivament un llistat catalogat. Pense que no. No, la Fundación Renovables sí que se fue una guía en su día que va actualizando, creo que el otro de 43 de junio, pero eran los municipios de toda España y solo de más de 20.000 habitantes. Vale, de todas formas, la guía es muy incompleta porque te dice si hay modificaciones o no hay modificaciones, te dicen cuánto te modifican durante todo tiempo, pero no te habla de la letra pequeña. A ver si te explico, no te habla de las condiciones que pone para conseguir esas modificaciones. Porque en muchos casos las condiciones que fija la ordenanza del ayuntamiento son, no se pueden cumplir, no se pueden cumplir potencias elevadísimas para conseguir modificaciones. Nosotros, como tengo la información de primera mano, lo he dicho antes, Joan, sí que estamos preparando esa guía de los municipios de la provincia de Valencia, de los 25 municipios. Entenderéis que es muy costoso recopilar toda la información, porque no solo es el IBI, es el IBI, es el ICIO, el del Instituto de Construcciones, es el IAE, el Instituto de Ciencias Económicas, es la propia ordenanza. Son bastantes documentos, pero vamos, estamos en ello. No me atrevo a decir una fecha, pero estamos en ello. No puedo rendir una data aproximada, pero pensé en mi estar en ello porque es prioritario y pensé que puede ser un buen instrumento para el desplegamiento de las energías. Pero ahora es lo que consumo. Será más pronto que tarde, pero no sabemos exactamente cuándo. Precisament, Vicent, d'Alterna Cooperativa, ens llança o llança a la Diputació esta petició, no? Fer una relació de tots els pobles de la província de València que tinguin bonificacions i demés. També, bueno, tenim una altra pregunta d'Alberto Jimeno, en este cas pues, la puc contestar jo ràpidament. De quins marges de preus estem parlant actualment en instal·lacions fotovoltaiques? És complicat perquè cada instal·lació és un món, depenent doncs, del tipus d'estructura que n'hi ha que muntar, depenent de lo gran que siga. Evidentment, quan més gran és una instal·lació, més es pot abaratar, més ràpidament s'amortitza. Però podem dir que una instal·lació xicoteta, una instal·lació domèstica que no necessite d'una instal·lació estructural molt gran, o sigui, que siga coplanar en el seu sostre i demés, estaríem al voltant d'un euro el watt. O sigui, un quilowatt serien 1.000 euros, aproximadament 1.200. A mesura que la instal·lació es complica, evidentment, va ser més cara, però ja havia apuntat Pilar que estem parlant d'unes amortitzacions entre 6 i 10 anys. Bateries, doncs les instal·lacions en bateries, evidentment, encareixen molt la instal·lació i prolonguen la duració, no? el temps que costaria d'amortitzar. Estem parlant que aquesta inclús podria duplicar o triplicar la instal·lació depenent de la quantitat de bateries i de més. Però, vamos, a nivell domèstic o a nivell de xicotets comerços o xicotetes instal·lacions, podríem parlar del voltant un euro, euro i mig el watt. Val? En aquest cas, bueno, tenim també una altra pregunta. Se'ns va acabant el temps, però jo crec que com són interessants anem a traslladar-les. Juanjo Catalán ens pregunta, dirigit a l'ITE, respecte a la figura de l'agregador de la demanda que s'ha regulat actualment, des de l'ITE hi ha alguna experiència amb algun candidat per a exercir aquesta funció? Pues, todavía no, pero estamos trabajando en proyectos piloto para poder tener experiencias con estos agregadores, pero de momento no tenemos esa experiencia. Mm-hmm. Molt bé. Vaig a donar en este cas, ens demana pas Rafael Pérez Dolz. Vaig a veure si em puc permetir intervindre. Rafael, mira si pots compartir el vídeo. Sí, hola. Breument, per favor, perquè se'ns acaba el temps.
Sí, breve, muchas gracias, Carlos, y el equipo por el web seminar, muy interesante. Brevemente. Escuchamos, sí, dinos. Ah, vale, vale. Sí, Carlos, Pilar, muchas gracias por el web seminar y el resto del equipo igualmente. Brevemente, nosotros somos una instaladora que está muy activa en tema fotovoltaico en la Comunidad Valenciana, y encontramos el problema técnico más o menos está superado, bueno, digamos el tema técnico, porque realmente está superado la fotovoltaica en estos últimos años. El problema que estamos encontrando, los retos, es en la legalización, que es o es simplemente en la figura jurídica, etcétera, para poner en marcha los proyectos. Entonces, voy a mencionar cuatro situaciones para ver si de algún modo luego internamente se puede hacer seguimiento de esto y hacer, sobre todo desde vuestra posición, ASELEC, ITE y demás, un lobby para, ya sea a nivel público, ya sea a nivel de distribuidora, se consigan desatascar estos embrollos que al final son, vamos, muy difíciles de gestionar. Por ejemplo, el primero, sencillo, la ordenanza ahora mismo para el tema de rehabilitación de edificios y demás está solicitando que se pongan paneles térmicos o, por ejemplo, el tema de otros tipos de energías renovables, pero no está incluida la fotovoltaica. Sería súper interesante que se pudiese elegir entre ellos también la fotovoltaica, porque entre otras cosas, si en un edificio grande hay que poner paneles térmicos, aparte que son más ineficientes y demás, los conductos son mucho más gruesos y no permiten a veces la instalación si hay que ir al sótano, por ejemplo, para dar suministro fotovoltaico a un bajo o lo que sea. Tenemos un caso real que ahí estamos intentando ver que nos permitan, en vez de poner paneles solares térmicos, fotovoltaica, y que cumplamos la ordenanza en este aspecto, ¿vale? Eso es un tema. Después, con distribuidora, tienen dos plazos para conceder el punto de acceso para cualquier instalación. Nosotros tenemos una instalación ahora mismo en Ondara que hemos hecho para un resort canino de 37 kilovatios. Llevamos 2 meses y medio y todavía no contestan a un simple punto de acceso. Así no se pueden hacer los proyectos. Entonces, de algún modo, reivindicamos que se ponga un lobby a las distribuidoras, en este caso en Comunidad Valenciana, a Iberdrola, para que agilice, como mínimo que cumpla los plazos y cuando menos que los acorte, ¿no? Luego, el tema del autoconsumo para bloques de viviendas no está funcionando hoy en día, ¿vale? Tenemos el Real Decreto que lo dice tal, pero hace ya 2 años, pero a día de hoy llamas a distribuidoras, no saben, no contestan, y así vamos. Es imposible poner un panel en una vivienda en un bloque de viviendas, porque en teoría eso de la asignación de la energía a nivel de CUS virtuales no existe. Hay publicidad engañosa de otras compañías comercializadoras grandes de referencia de toda la vida y tal, que te dicen que lo hacen, pero cuando se empieza a rascar un poco, realmente lo que quieren es que se vayan todo el bloque de viviendas a esa comercializadora, y entonces ellos harán esa redistribución de la energía vertida, ¿vale? Entonces, en realidad, eso no es lo que dice el Real Decreto, ¿no? Y luego, pues el tema de los 500 metros no existe en la práctica. Yo he estado haciendo pruebas en casa de mis padres con mi tío al lado a 200 metros y no hay manera que la distribuidora o la comercializadora, ya he llamado a 10 comercializadoras y no existe todavía el producto, porque simplemente la distribuidora no sabe, no contesta. Ahí dejo esos puntos para ver de algún modo, incluso son privados, si se puede hacer seguimiento, porque claramente hay un gran mercado que se crearía en muchos puestos de trabajo ahora mismo en esta crisis actual, donde vamos, la fotovoltaica penetraría de forma abrumadora. Gracias. Pues, no sé si quieres contestar tú, José Luis. Veo que hay varios puntos, pero principalmente se centra en la problemática que hay actualmente con las distribuidoras. Aquí, desde nuestra posición como asociación de instaladores, sabéis que es nuestra premisa el defender esos intereses, porque es como dices tú, es un sector económico en auge y que va a crear mucho trabajo. También con la Diputación, precisamente este tipo de jornadas va en ese sentido, ¿no? En el dar impulso y que los ayuntamientos, ¿no?, en este caso, se suban a este tren y que faciliten las ordenanzas municipales, como también apuntabas, que siempre es una reivindicación que tenemos. Pero ya te digo, esto es un tema de irlo viendo punto por punto, pero vamos, esas cuatro puntualizaciones que nos haces las recogemos y puedo garantizar que lucharemos para que esto se implante de una forma más lógica y que la distribuidora, pues bueno, todos los trámites con ella vayan más fluidos. José Luis, en la parte de que tocaría a Diputación. Sí, Carlos, yo me he tomado nota. Rafael, gracias por la pregunta. La verdad es que son las cuatro muy interesantes. Mira, varias cosas. La primera, la rehabilitación de edificios.
La norma, creo recordar, dice que no es, no es obligatorio si tú justificas que es imposible poner instalaciones renovables en tu edificio. Es decir, sabemos que hay muchos edificios que bien porque sea esté protegida la fachada, la cubierta, sea bien de interés cultural, está afectado a un entorno bien, tú no puedes poner instalaciones fotovoltaicas en tu cubierta ni térmicas, ¿vale? Eso se debería incluso recoger en las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento para decir en qué zona se puede colocar o en qué zona no. De todas formas, también os adelanto que en Diputación estamos estudiando proyectos piloto de otras energías renovables. Nosotros queremos poner en marcha para el año que viene un proyecto piloto de geotermia. Tenemos que la geotermia es una instalación, es una fuente de energía renovable que está ya testada, está probada, es muy eficiente y en todos los municipios de la litoral es con un acuífero cercano, es muy interesante. ¿Vale? En cuanto al tema de la distribuidora, sí, efectivamente chocamos con el monopolio de Iberdrola. ¿Vale? No sé qué día es, pero no sé si esta semana o no, la semana que viene hay un webinar muy interesante de Iberdrola organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, donde va a participar precisamente Iberdrola Distribución para hablar todos esos temas y la Consejería de Industria por el tema de la ley de la Comunidad Valenciana que se acuerda en el 2020 de para agilizar los trámites administrativos. Entonces, si tenéis interés, y Rafael, incluso allí podrás hacerle tú directamente las preguntas a Iberdrola, cuando está el delegado y la persona de Iberdrola ya estos temas. Entonces, os invito a que busquéis en la web de Consejería de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, el enlace al seminario de Iberdrola Distribución, os apuntéis y le hagáis las preguntas directamente a ellos. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. ¿Me oís? Sí, sí. El tercer tema que planteas, el tema de las comunidades de viviendas, yo no conozco ninguno en Valencia ciudad ni en Valencia provincia. Sí que sé que en Barcelona ciudad hay varios casos en marcha ya del 2018 y 2019. Porque es muy sencillo. Correcto. El Ayuntamiento de Barcelona promovió una ordenanza de bonificaciones fiscales de IBI donde bonificaba el 50% de IBI durante 3 años a las viviendas con instalaciones fotovoltaicas, independientemente de la potencia que tuviese esa instalación, ¿vale? Y también se podía hacer esta modificación con la instalación de la comunidad propietaria. Claro, en edificios de 60 viviendas montaban una instalación fotovoltaica de 14 kilovatios, cada vecino salía 200, 300 euros para esa instalación y cada vecino se modificaba el 50% de su IBI durante 3 años. Claro, eso puso un boom. Entonces, en Barcelona sí que están funcionando este tipo de instalaciones comunitarias, ¿vale? Hay un webinar, si queréis tomaros nota, se llama Trovada Virtual sobre Autoconsumo Residencial. Está en la página web de la Internet de Barcelona. Si ponemos un Trovada Virtual sobre Autoconsumo Residencial, valdrá. Dura YouTube una horita y os enteráis perfectamente de las instalaciones que están funcionando en Barcelona ciudad y cómo se han hecho esas instalaciones. Y cómo ha hecho el reparto de la generación, de cumplir la potencia contratada por cada vivienda de estructura. ¿Vale? Bueno, pues estaba revisando si teníamos alguna pregunta más. Veo que hemos dado más o menos contestación. Un segundo, ahora veo que hay alguna más. Bueno, nos preguntan sobre el vídeo y el PowerPoint. En breve lo tendréis publicado y os podremos facilitar también los PowerPoints a través de la página web de la Diputación. Entiendo que cuando finalicen el ciclo de jornadas lo tendréis a vuestra disposición tanto para visionar los vídeos como para acceder a toda la información. Y José Luis Navarro lanza el comentario a la Diputación para que la legislación sea unitaria en todos los municipios y así nos ahorraríamos normativas, ¿no? Nada, yo creo que sin más agradecer a Pilar su ponencia. Agradecer también a la Diputación nuevamente, a Marc Josep, que ha estado aquí presentando la jornada, y a Joan Francesc y a José Luis también por su participación. Recordaros que la semana próxima
tenemos una nueva jornada. En este caso hablaremos sobre todas las ayudas que ya ha apuntado Pilar, pero vamos, detallaremos más sobre movilidad eléctrica, eficiencia, autoconsumo, todas las ayudas que están preparadas y que en breve saldrán. No sé si quieres cerrar, María Josep, ya que veo que estás por aquí. Bueno, moltes gràcies. La veritat és que al final m'he quedat fins al final. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Pilar. Moltíssimes gràcies, Joan i José Luis. Moltíssimes gràcies, Carlos. I, bueno, res més, pues que es veurem a la propera i a seguir treballant. Molt bé. Pues, com dit, ens emplacem el dia 25, a la pròxima setmana.